Let's receive our evening offering. Vamos a levantar la ofrenda de esta noche. And as I've said before, y conforme he dicho anteriormente, this is an opportunity to raise your income. Esta es una oportunidad que tú tienes para incrementar tus ingresos. Amén. Absolutely. Absolutamente. Open your Bibles to Luke chapter 6. Abren sus Biblias en Lucas el capítulo 6. Jesus said in verse 38, en el versículo 38, Jesucristo dijo lo siguiente: Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over shall men give into your bosom. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. But now, Brother Stanley, that's not where he started. Pero ahora, hermano Stanley, ahí no fue donde comenzó el Señor. He didn't start with verse 38. Él no comenzó en el versículo 38. Let's go back to verse 36. Regresemos al versículo 36. Be ye therefore merciful as your Father also is merciful. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you shall be forgiven. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. So now let it flow all together. Así es que permitamos que fluya juntamente. Be ye therefore merciful as your Father is also merciful. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you shall be forgiven. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Now you're ready to give. Ahora estamos listos para escuchar. Amen. Amen. Now you're ready to give. Ahora están listos para dar. If you're not merciful, si no son misericordiosos, your giving won't work. Su dar no va a funcionar. If you're judgmental, your giving won't work. Si usted juzga a otro, su dar no va a funcionar. If you're continually condemning, your giving won't work. Y si pasas el tiempo condenando a otros, lo que tú des no va a funcionar. If you don't forgive, you can't be forgiven. Y si no perdonas, no puedes ser perdonado. Amen. Amen. When you're merciful as your Father is merciful and you judge not and you don't be judged, you condemn not, you shall not be condemned, forgive and you shall be forgiven. Que si sois misericordiosos como vuestro Padre lo es y perdonáis cuando debéis perdonar, también seréis perdonados. Now you're ready. Ahora están listos. Now then, give, and it will be given to you ahora, again. Ahora dad, y se os volverá a dar a vosotros. It will. Se te volverá a dar. Amen. Amen. Well now, Brother Copeland, I don't know whether I believe that or not. Pero hermano Copeland, yo realmente no sé si yo creo eso o no. Really? En realidad. That's written in red. Eso está escrito en letras rojas. La palabra de Jesús. Amén. I don't believe I want to call Jesus a liar. Yo no creo que yo voy a querer llamar a Jesucristo un mentiroso. I don't believe I want to do that. Yo no creo que yo quiero hacer eso. You go ahead.
Tú hágalo si quieres, pero yo I'm not going to call God yo a liar. No voy a llamar a Dios mentiroso. Amen. Amen. Jesus said this. Jesucristo dijo esto. He said, it will be given you. Él dijo, se te dará. It will be given you. Se te dará. Pressed down. Medida buena y apretada. Good measure. Remecida, buena medida. Pressed down. Apretada. All the room you can get. Con todo el espacio que pueda tener y seguir metiéndole más. Shaken together. Dice que arremecida. Running over. Y también dice que será rebosante. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Shall men give into your bosom. Y dice aquí claramente que se dará en vuestro regazo. Somebody ought to shout amen. Alguien debe de gritar amén. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Father, I pray for this congregation. Padre, yo oro por esta congregación. I'm asking you to reveal to each person in the sound of my voice. Te estoy pidiendo que reveles a cada persona que está bajo el sonido de mi voz. Reveal to all of us what our part of this offering is tonight. Revélanos a cada uno de nosotros cuál es nuestra parte, la parte que debemos de tener en esta ofrenda. Jesus, we believe this. Señor Jesús, creemos esta tu palabra. We set our hearts to obey. Fijamos nuestro corazón en obedecerla. We are therefore merciful. Somos misericordiosos. We judge not. No juzgamos. We condemn not. No condenamos. And tonight we forgive. Y en esta noche perdonamos. Take a moment right now. Tómese un momento ahora mismo. Jesus said, when you stand praying, forgive. Jesús dijo, cuando estés orando, perdonar. If you're having a problem with someone, let it go right now. Si estás teniendo un problema con alguien, suelta ese problema ahora mismo. Déjalo ir. Turn them loose right now. Libéralos ahora mismo. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Praise. Te alabamos, Señor. We receive it. Lo recibimos, Señor. Yo creo. Yo recibo. Lo recibo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. I receive my harvest. Yo recibo mi cosecha. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Be blessed as you give. Sean bendecidos al dar esta noche. And begin to expect. Y comienza a estar expectante. Amen. Amen. You're just walking down the street. Tan solo vas camino por la calle. And you begin to wonder. Y comienzas a fijarte. Is he the one? ¿Es este el que va a ser? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When I began to expect, just like Jesus said. Cuando yo comencé a estar a la expectativa o expectante, this began happening to me. Esto comenzó a ocurrir en mi vida. This was years and years ago. Esto hace ya muchos años. Gloria and I had this much money. Gloria y yo teníamos cero dinero, así. Nada. Nada. Cero. Cero, nada. Oh, gloria a Dios. We needed
everything. Necesitábamos todo. We began to believe this. Y comenzamos a creer esta palabra. It began to work. Y comenzó a funcionar. Yeah, Brother Copeland, but you're a preacher. Sí, pero hermano Copeland, usted es un predicador. I know it. Y yo lo sé. It doesn't work because I'm a preacher. No funciona solo porque yo soy un predicador. It works because I believe it. Funciona porque yo lo creo. Amen. Amen. Jesus did not say, as long as you're a preacher, Jesús no dice aquí que si sos un predicador, give and it'll be given to you. Dad y se os dará. No, no. No dijo eso. What did he say? ¿Qué fue lo que dijo? For with the same measure that you measure with all, it shall be measured to you again. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. It's the way you see it. Es la forma en que tú lo miras. It's the way you expect it. Es la forma en que tú lo estás esperando. Amen. Amen. The way you measure it. La forma en que tú lo mides. I believe for 100-fold. Yo creí por el 100 por 1. Amen. Amen. But 100-fold of what? Un 100% de qué? Teaspoons? Una cucharadita? No, no. 1 liter? Un pequeño litro? No, no. No, no. Buckets? Unas cubetas o baldes? No. No. Dump trucks. Estaba esperando camionetas de volteo. 100 dump trucks is better than 100 bottles. 100 camiones de volteo es más que esta botellita. Amen. Amen. I'm expecting big. Estoy esperando algo grande. You need to expect big. Tú necesitas esperar y creer por algo grande. Grande, más grande, más grande. Amen. Muchas más grande y más grande y más grande. Jesus is big. Jesús es grande. Amen. Amen. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Give the Lord a praise. Alaben and thank you. Alaben al Señor. Hallelujah. Alábenle.